Esta es la ciudad que quiero, esta es la ciudad que amo. Extraño su sol, su cielo, sus mujeres, su encanto. Son sus parques y sus ríos, sus montañas y sus valles. Son sus calles y su gente, que pone a vibrar mi mente. Sí. Ya te lo dije, Arbey Cubillos y Quimbaná, la Universidad de la Música, pa' que te cures. Esta es la ciudad que quiero, esta es la ciudad que amo. Extraño su son, su cielo, sus mujeres, un encanto. Son sus parques y sus ríos, sus montañas y sus valles. Son sus calles y su gente, que pone a vibrar mi mente. Sí. Esta es Ibagué. Bueno, damos gracias a Dios por esta música, por estos músicos, Arbey Cubillos, Quimbaná. Bueno, música linda de nuestra bella y hermosa ciudad de Ibagué. Muy buenos días. Damos gracias al Señor de los cielos, al que todo lo puede, al Rey de Reyes, al Señor de señores, que nos permite estar con ustedes aquí, diciéndoles buenos días, acompañándolos, trayéndoles la reflexión de los temas. Bueno, aprendiendo de esto de la tecnología, caminando en medio de estos tiempos difíciles, extraños. Bueno, pero el Señor está con nosotros, nunca nos desampara. Y pues de una vez, entremos en materia, la palabra de Dios, el Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Bueno, pues que sea esa bella iniciación, la palabra del Señor que nos ilumina el Salmo. Los salmos nos ayudan a orar cuando usted quiera. A veces pasa, a todos nos ha pasado que como que no encontramos palabra. Bueno, voy a poner acá un poquito de luz a ver si mejora, que a veces me ven como muy negrito. No es que yo soy negrito, pero claro, sí, ya mejoró. Yo sí decía, ¿por qué me veo tan oscuro? Que me regañan. Es que esto de cobrar el penal y taparlo, aquí uno es el camarógrafo, aquí es un este canal de televisión, es barato. La estrella es Zoila. Bueno, la tecnología nos permite
Pero yo me he dado cuenta cuando veo una de esas grandes transmisiones de televisión, es que hay otra persona, hay un camarógrafo, claro, hay otras personas en la parte técnica, sobre todo chequeando. A mí para poderme chequear a veces me quedo mudo y me regañan, me dicen, Monaguillo, que usted quedó mudo, ¿qué sonido? Mire, yo tengo el celular acá, pero no le pongo volumen, porque si le pongo volumen se retroalimenta, ¿eh? Por ejemplo, si le pongo... Si ve que se oye después, o sea, si me pongo a escucharme yo mismo me vuelvo loco porque yo estoy hablando con ustedes, termino de hablar, se acaba la transmisión y 40 segundos todavía. Bueno, cosas de la tecnología, todo eso se lo explico para que ustedes aprendan, porque todos tenemos que aprender a manejar la tecnología. Gracias a todos los que están ahí, gracias por sus palabras, por sus saludos, por reenviar esto a otros amigos. Gracias, gracias a todos. La palabra de Dios, la palabra de hoy, Evangelio según San Lucas 15. 1:10, jueves sacerdotal. Un saludo a todos los sacerdotes. Quiero saludar al padre Helber Laguna, está aquí con nosotros, fiel seguidor que nos presta su canal, Parroquia Betania, Helber Laguna, se encuentra en internet. El padre Adrián Arrugán, oramos por el Santo Padre, Papa Francisco, Monseñor Flavio, Monseñor Orlando, nuestro arzobispo actual, Monseñor Miguel Fernando, su auxiliar, padre Luis Fernando Aguirre. Bueno, oramos por todos, el padre Alfredo Arrubeján, nuestro director espiritual, el padre Cefair, que está allá en Reza, el padre Mauricio Cuellar en el Líbano, el padre Andrés Felipe Hugo también, a los párrocos de los pueblos, a los sacerdotes, a los que están enfermitos, a los que están pasando aquí una prueba, el padre Leonardo Rodríguez, recordamos con cariño. Bueno, a todos ellos les enviamos un saludo y oramos por ellos. Evangelio según San Lucas 15:1-10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no la deja a las 99 le dijo, perdón, y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría al llegar a casa, reúne a los amigos, a los vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa, la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Fiesta, fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Olga Rojas, gracias. Carlitos, bendiga, que Dios, que sea Dios quien te guíe. Marta Morales. Gonzalo Zavala, gracias, don Carlos. Saludo especial desde Pereira. Gracias, Olga, por el saludo. Buenos días, don Carlos. Un saludo al padre Aldemar. Dios lo bendiga desde aquí de Ginebra, Suiza. Los escuchamos. Bueno, a todos ustedes también bendiciones. Gracias por estar ahí. Y bueno, entremos en materia. Que sea el padre Aldemar el que nos ilumine este día sacerdotal, con la palabra y su reflexión. En este día jueves quiero recordarles el mandato del Señor: rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Por tanto, es nuestro deber, nuestra obligación orar, no solamente por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, sino también pedirle al Señor que envíe nuevos ministros del altar, nuevos misioneros, nuevos religiosos, nuevos consagrados, que anuncie el Evangelio con sus palabras y con su vida. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos 1-10. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Si nos fijamos bien en el Evangelio, junto con esta parábola, el Señor Jesús revela la identidad del Padre como un Dios misericordioso, que acoge a todos y que abre las puertas a la posibilidad de la conversión del pecador. El Señor nos llama a convertirnos. Pero esa actitud de Jesús ha de ser la actitud de la iglesia y ha de ser la actitud de cada uno de nosotros. No podemos, mis hermanos, por ningún motivo creernos los santos, los purificados,
y sentir miedo de contagiarnos del pecado del otro. Muchas veces se piensa que si hablo con esta persona, si comparto con esta persona, ¿qué van a decir de mí? Y entonces mi pregunta es, ¿de qué manera los van a evangelizar? Si no se acercan al que necesita, al pobre, al necesitado, al pecador, a ese que no cree en Dios o a ese que habla mal de la iglesia, ¿no tenemos que acercarnos acaso para que sus ojos vean la luz, su mente descubra la verdad y crea en Jesucristo? Pues bien, a Jesús lo criticaron porque se sentaba a la mesa con pecadores. Y por eso el Señor trae esas dos parábolas. Cuando las leo, no dejo de pensar en que yo soy la oveja perdida, en que yo soy la moneda que se pierde, porque solamente cuando me pongo en esa actitud, me doy cuenta lo que valgo para el Señor. ¿Cuánto se arriesga Jesús para venir a buscarme y para rescatarme? Y cuando descubro esto, también descubro que la oveja perdida es mi hermano, la moneda perdida es mi hermano, y que vale mucho para Dios, y que vale la pena hacer esfuerzos y arriesgarnos por llevarle a Él la riqueza del Evangelio y la luz de la salvación. Es necesario, mis hermanos, como dice el Papa Francisco, arriesgarnos a salir para buscar la oveja perdida. Porque si bien es cierto que hoy conocemos un poco del Señor, un día también alguien nos buscó, nos catequizó, nos evangelizó. Un día alguien se arriesgó por nosotros. Pues bien, cada día es la oportunidad de devolver la mano, de ir a buscar a otro. La búsqueda de la oveja perdida o de la moneda perdida es un caso de vida o muerte. Es un caso urgente. Y si Dios sale en búsqueda de nosotros, ¿por qué no nosotros salir en busca de los hermanos? Hoy nos revela el Señor la alegría del reino. En el reino celestial hay alegría por el pecador que se convierte. Hoy tiene que haber tristeza en muchos de nosotros y en nuestros templos cuando muchos se han alejado y ni siquiera sabemos qué ha pasado con ellos. No podemos quedarnos tranquilos pensando que algún día volverán. Yo quisiera preguntar y sugerir que pensemos algo para atraer a los alejados, a los adormecidos, a los que han perdido la poca fe que tenían. Es hora, mis hermanos, de salir en búsqueda de ese hermano que se está perdiendo, que se está alejando o que se ha enfriado. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María nos acompañe. Gracias, Padre Aldemar, por su reflexión y por su bendición y por estar ahí. Recuerden que si ustedes lo ven así al revés es porque el celular lo tiene así de frente. No se angustien, no se estresen, nada satánico, nada. No se pongan en ese plan y no pongan al Padre tampoco en ese plan, que Él no anda en ese plan. Él simple y llanamente está trabajando al servicio de la evangelización. Oye, a propósito de la evangelización, oiga, y de lo de Donald Trump, y no sé qué, no, por ahí hay un periodista que dijo que Biden debería ceder, renunciar, tener gallardía y entregarle el triunfo a Trump. Escribieron ahí, tiene cráneo más no cerebro. Cuando tenga el video me los pongo porque da como vergüenza que yo de Colombia. Para mera vergüenza, dicen las abuelitas. Pero bueno. Hablemos de cosas más agradables. Bueno, a propósito, para que no se me mochilen los temas, porque es que tengo tantos temas, por acá estoy mirando la agenda de eventos. Hoy voy a buscarles la información de una vez, porque hoy es la misa de exequias de don Carlos Alvarado. Usted sabe que ya se despidió. Ya se lo entregamos al Creador, pero el momento espiritual, el momento religioso,
el momento en que su familia pues hará ese momento de entregárselo al Señor ya en la parte, ellos son una familia de fe. Entonces hoy, jueves 5 de noviembre, voy a buscar acá porque tengo por acá un bannercito que me hicieron llegar y que yo quiero que usted. ¿Me escucha? Bueno, creo que ahora sí me escuchan ustedes a mí. Entonces ahí está la invitación, la familia Alvarado Molina, el supermercado Mercacentro, invitan a la celebración de la Santa Eucaristía en honras por el eterno descanso de nuestro padre, líder y amigo Carlos José Alvarado Parra. Jueves 5 de noviembre, 3 de la tarde, hoy a las 3 de la tarde, usted busca en Facebook Mercacentro, busque Mercacentro y ahí puede usted conectarse y acompañar a esta familia tan querida en el momento de oración. Y mire tan bonito este gesto de esta familia. Con motivo de la muerte del doctor Álvaro Ramírez, ellos desde su dolor le envían un saludo. Mire tan hermoso. Bueno, estoy mirando por acá, déjenme yo les, porque se me perdió el bannercito. Bueno, sí, aquí lo encontré, perdónenme, aquí lo encontré. Mire, la familia Alvarado Molina y supermercado Mercacentro lamenta profundamente el fallecimiento de Álvaro Ramírez, ex alcalde de Ibagué. Oramos por su eterno descanso, que el consuelo de Dios acompañe y fortalezcan a familiares y amigos por siempre, que paz descanse. Y se saluda la familia Mercacentro. Mire, ellos desde su dolor sacan tiempo para saludar a otros que están pasando por su mismo dolor, ¿no? Gestos de nobleza que hay que destacar, porque a veces, por ejemplo, cuando ocurrió eso en la investigación, si alguien ha sido atacado, es la familia Alvarado y Mercacentro. ¿Se acuerda cuando él estuvo enredado con eso en la fiscalía? Y la gente habla, bla, 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 y por los mercados, bla, 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 bla. Santiago 3. La única parte del cuerpo que tiene un capítulo completo en la Biblia no es el cerebro, no es el corazón, no es el hígado, no es el estómago, no es el pene, no es la vagina. La señorita lengua dice la palabra de Dios que con esta matamos, con estas quitamos honras. Que robo, que esta pelada, nos sale babasa. Dice que el hombre ha podido dominar todo menos la lengua. Ay, señora, ayúdame a tener quieta esta porque nos meten unos problemas. Ay, a veces uno por no tener la bendita lengua quieta. Bien, santísimas las que te meten. Severas, vaca locas. Bueno, el padre Linero ayer hizo una reflexión. Bueno, eso dije en Blue Radio. No, y uno ya lo insultaba y le dijo que yo lo admiro. Padre Linero, si tiene mujer, no tiene mujer, bendito. Él podría seguir tirando debajo de la mesa, debajo del altar con una mujer. Por la misma razón que admira al padre Oscar Montaño. Y como yo soy padre hasta el día que se muere. Eso es como los militares se retiran. General en retiro. Eso nadie lo quita. El momento de una emergencia, un sacerdote puede confesar. El padre Linero puede confesar. El padre Oscar puede confesar. Pero tienen la honestidad y la honra de retirarse. Terrible aquellos que se quedan haciéndole daño a Jesús ahí con la soga en el cuello. Oremos por los sacerdotes que ayudan tanto. Son pocos, pero el testimonio que dan. Hoy es el día también de la Policía Nacional, a las 7, la Santa Misa. La transmiten por la página de los 100.0 de la Policía Nacional de Emisora. 7 de la mañana, Santa Misa por los policías. Lo mismo, frutas podridas, pero deben ser malas las instituciones. Mucho mal, mucho, mucho mal. Y entonces el padre Linero habla de Maradona, de esos ídolos con pies de barro. Y él aclara, antes de darle, escúchenlo, de lo que él habla, para explicar por qué nosotros a veces tenemos unos ídolos y por qué nuestros hijos tienen ciertas clases de ídolos. Estoy buscando aquí. Tengo harto material, bendito sea Dios, siempre tengo material, siempre se me queda. Bueno, ¿dónde está el padre Linero? Que no lo encuentro. Ay, Señor Jesús. Bueno, no lo encuentro, el padre, tan, tan, tan. Bueno, parece que no lo tengo. Se lo voy a quedar debiendo. Voy a anotar por acá de una vez en mí, porque no lo alcancé a subir. Es que en este programa, su mesén, toca primero subir los archivos. Y como ya estoy transmitiendo en directo, pues los puedo tener ahí, pero no los puedo mandar al aire. Me gusta explicarle para que ustedes entiendan cómo funciona esto. No, no lo encuentro escenas. Estoy buscando temas, temas, ¿no? Mucha, mucha, mucho tema, hoy tengo mucho tema, no, mucho tema. Se me es mochilo. Es que está cumpliendo años, Alcia Costa, 83, y también se me fue Leonardo Fabio. Pongamos de una vez al Capi Barliza para que nos ponga en sintonía
porque les traigo una entrevista con Leonardo Fabio, bueno, donde él habla. Da gusto escuchar a este hombre, yo admiro, se me encanta la música de Leonardo Fabio. Oye, 60 años que oye la música de los años 60, yo fui, wow, señor, pero está, parece que fuera de ayer. Música muy chévere, música que no pasa de moda. Te voy a poner a Capi, Fernando Romero Barliza, y a Yanelda, que todos los días de 4 a 5 de la mañana en el RCN, la básica, póngalos, es divertidísimo escucharlos, a mí me encanta. Y ellos hacen las efemérides, pero le llaman una mirada al pasado. Aquí está. Mirada al pasado, RCN. El robo perpetrado a través de un túnel construido desde un edificio aledaño a la Caja Agraria es considerado como el de mayor cuantía de cuantos han ocurrido en forma directa contra entidades bancarias. El 5 de noviembre de 1991, en una acción que fue calificada como el asalto del siglo, una banda de 8 delincuentes excavó un túnel de 22 metros que les llevó desde una cafetería a la bóveda de la sede central de la Caja Agraria en pleno corazón de Bogotá. El botín ascendió a cerca de 30 mil millones de pesos. En 1891, el Decreto Nacional número 1000 permitió la creación de la Policía Nacional de Colombia, siendo presidente, por aquel entonces, Carlos Holguín Mallarino. Por eso hoy se celebra el Día de la Policía Nacional en Colombia. En 1913 nace la actriz británica Vivian Leigh, galardonada con 2 premios Oscar y recordada principalmente por su papel como Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. I'm going to live through this and when it's all over, I'll never be hungry again. No, not any of my food. En el 2012 muere Leonardo Fabio, cineasta y cantautor argentino conocido por éxitos como Din Don. Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación. Fuiste mía un verano. Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Y ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Mirada al pasado, RCN. En el 2006, Saddam Hussein es condenado a morir en la horca. Al conocer la sentencia, el exdictador iraquí gritó: "Larga vida al pueblo, abajo los invasores". Y el 5 de noviembre de 1938 nace Alci Acosta. El cantante soledeño se hizo famoso por temas como Traicionera. Mátame con tus ojos, traicionera. Si hoy fuera ayer. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé. Y el último beso. ¿Por qué se fue y por qué? Hoy en día es una de mis canciones que no puede faltar en mi show. Yo la quiero mucho porque esa canción yo la cantaba cuando mi hija mayor estaba viva. Entonces, siempre que la canto me acuerdo de mi hija fallecida. Con mi amor íbamos los dos al anochecer. Oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de... La voz de Alci Acosta, don Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, que hoy está celebrando sus 82 años de edad y ojalá con muy buena salud y ya recuperado del coronavirus. Comentamos hace algunos días que el Checo Acosta a través de las redes sociales comentaba que estaban con COVID-19 sin síntomas fuertes, pero aislados y cuidándose mucho. El último mensaje del Checo dice: "A todos los que preguntan por mi viejo y por la family, todo va bien, gracias a Dios. Un abrazo". Bueno, abrazo para Alci Acosta. Sí, abrazo para él y toda su familia. No me deja usted para escoger. Todas estas canciones son buenísimas. Qué bueno. No tuve yo. Tanto las de Alci como la de Leonardo Fabio, que falleció hace 8 años, ¿no? Leonardo Fabio. No me dejó usted pie porque todas las puso. Buen popurrí, como decimos por ahí. Buen popurrí, Capi. Un saludo de verdad para toda la familia de Alci Acosta.
que aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor. Mañana les coloco la historia de Alcia José, COVID. Él y el hijo, el Checo Acosta, pero le están recuperando, 83 años. Stephanie Castellanos, gracias por estarnos viendo. Rosario Vanegas Triana, gracias por estar ahí. Gracias a Nubia Lucía Vanguero, gracias a Olga Rojas, bueno, a todos los que están ahí pegados de la señal. Hay una comunidad que presta un servicio muy bello, Sanitas, ahora se llama Fundación Queralti, Ciudades Compasivas. Recuerden lo que yo les contaba a ustedes, de que una cosa es lástima y otra cosa es compasión. Recuerda el buen samaritano, de ese hombre que quedaron en la mitad del camino, la parábola que nos propone Jesús, que los judíos y los samaritanos no se hablaban, que pasó un levita con la Biblia en los brazos, todo el mundo, no voy a rezar, estoy, que se lo lleve, que se lo coma el tigre, y este hombre se bajó, le vendó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada, pagó, se hizo cargo de él. Todo el mundo me dice, ay, monaguillo, yo quisiera colaborar, ¿cómo hago? Mira, visitar a un enfermo, cuidar a un enfermo, llamarlo. Voluntariados, eso viene desde España. Ibagué está en este programa, se llama Ibagué, contigo, Ciudades Compasivas. Es un bello, es un programa muy bello. Aquí está la autora Gladys Bobadilla y ella nos va a hablar de qué es Ibagué contigo, Ciudades Compasivas. Yo os invito a que le pongan cuidado. Si usted quiere prestar un servicio, nosotros ya pertenecemos a esta red de voluntariado, pero lo necesitamos a usted. Usted que quiere servir de alguna manera, hay muchas maneras de servir. Escuchen y yo les puedo servir de contacto junto con los de hogar, con Armando, con Lucía, cualquiera de nosotros nos ubican y la observación de la doctora Gladys y la ubicamos para que era. Ahora va a poner en el chat el link de Ciudades Compasivas a nivel nacional para que vean el trabajo que se hace, unas conferencias, unas capacitaciones. Cosas maravillosas, iba aquí contigo, Ciudades Compasivas. Gracias por esta bonita oportunidad de invitarnos a este programa para poder transmitirle a esta audiencia selecta que escucha todos los días esta programación acerca del programa de Ciudades Compasivas. Poderles comentar que es una metodología de la Fundación Queralti, que está liderada por ella, con el apoyo de la Fundación de Ángel de España, y mediante la cual se pretende generar redes de apoyo comunitario de tipo compasivo para apoyar a las personas que presentan enfermedades crónicas avanzadas y pasan por estado de final de vida. Mediante ellas, entonces, se puede ayudar a identificar cuáles son las necesidades que no han podido ser resueltas en sus núcleos familiares, necesidades de tipo emocional, necesidades de tipo, digamos, espiritual, emocionales, psicológicas, apoyo de tipo social que se les pueda brindar. Ustedes preguntarán, ¿y cómo nos podemos vincular las instituciones a esta red, a este programa? Muy bien, pues nos pueden aceptar primero la invitación entrando por las redes sociales. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, por Facebook, buscan la lupita allá arriba y entran, escriben Ciudades Compasivas, Fundación Queralti. Y allí les va a aparecer todas las actividades que día a día se vienen desarrollando. Entre ellas hay actividades como los Facebook Live, que están desarrollados con personas especializadas en temas muy relacionados con el cuidado, con el acompañamiento, con cuidados paliativos, con manejo del dolor, con la nutrición para personas que están en estas situaciones que les he mencionado. Y a través de esos Facebook Live podemos llegar a la audiencia de Colombia, en particular Ibagué, que tiene como meta llegar a ser una ciudad compasiva donde cada uno de los ciudadanos se apersone de la responsabilidad que tienen en el cuidado y en el acompañamiento de sus seres queridos. También las instituciones que están formadas por
personas que colaboran dentro de la institución, empleados y demás, tienen sus propias redes familiares. Entonces, a ellos hay que llegar también, porque entre todos podemos ser colaboradores del cuidado y del acompañamiento y podemos apoyarnos entre todos. Ahora bien, de dentro hacia afuera de las instituciones hospitalarias, instituciones clínicas, hogares geriátricos, centros día, también estas instituciones pueden identificar los casos que llegan con esta población objetivo, identificarles las redes de apoyo familiar que tienen para poderles enseñar más adelante, orientarlos acerca de cómo pueden brindarle un cuidado con una calidad de vida a esta persona durante su enfermedad. En esa forma vamos a poder tener paso a paso, vamos progresando en esa meta de poder tener una ciudad más humana, más compasiva, para tratar mejor a nuestros seres queridos. ¿Qué hemos hecho en este año y medio de trabajo? Pues hemos logrado que alrededor de 15 instituciones, o sea, centros, se vinculen. ¿Qué tipo de centros? Pues son centros que denominamos beneficiarios. Beneficiarios porque atienden personas con estas características de enfermedades crónicas avanzadas o que llegan en un estado final de vida. También instituciones colaboradoras. Colaboradoras porque pueden apoyar, digamos, todo el programa. Y dentro de cada una de estas instituciones, llámese de la empresa privada o de la empresa pública, pueden desarrollar sus propias redes de apoyo colaborativo para cuando en la puerta les toca una enfermedad de esta a cada uno de sus colaboradores, que en cualquier momento de la vida, no sabemos, a todos nos irá a tocar seguramente. Entonces, en el corto plazo necesitamos que también las agrupaciones sociales, por ejemplo, que ellas se vinculan y también trabajan alrededor de voluntariados que llegan a la población objeto y también crean redes de apoyo alrededor de personas con estas enfermedades. Entonces, la invitación es a que nos motivemos y pensemos en que no estamos solos, que siempre alrededor de una persona siempre va a haber alguien que le va a ayudar, un vecino, la mamá, le va a ayudar una tía, le va a ayudar algún familiar, un hijo, esté cerca o esté lejos. De eso se trata, de que todos al unísono pensemos que somos cuidadores de los demás, que el cuidado es una responsabilidad y que no debemos de darle la espalda al cuidado y el acompañamiento, porque hoy es por mí, ¿cierto? Hoy es por ti, mañana por mí. Entonces, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Bueno, ahí está la doctora Gladys Bobadilla. Ahí les coloqué en el chat el teléfono de contacto. Hay muchas formas de servir, ¿no? Tanta gente buena que le sirve a la gente. El mundo está lleno de gente buena. A veces nos dejamos aplastar por tanta noticia mala y nos parece que todo es malo, y que todo el mundo es malo, y que todo el mundo anda en la maldad. No se deje azarar por eso. Hay gente muy, pero muy buena. Ayer, nuestro amigo Harold Bonilla de Caracol Noticias nos hizo llegar un link de noticias muy chévere, y las entrevistas que se hacen en esta cadena a nivel nacional. Y me llegó una muy bonita, muy sentida, don José Atalio Sierra, don José Sierra, promotora comercial de Tolima, ¿sí? Un hombre también líder, un cacaíto, digo él. Yo solo quiero que escuchen esta semblanza tan bonita que hizo de don Carlos Alvarado. Cuentan sus historias, cuentan cómo se ayudan ellos. Me encanta, porque de estos hombres podemos aprender mucho. Historia de vida, vale la pena. Gracias a Harold de Caracol por permitirnos, por habernos hecho llegar esta información. Muchas gracias, Harold. Sí, con Carlos tuvimos la oportunidad de conocernos hace mucho tiempo, cuando yo era supervisor de Colombina, y te estoy hablando entre hace 45 o 50 años,
Y después, cuando fundé mi empresa de distribución, lo atendimos a través de nuestros vendedores, ya esto en el año 79, 80, 85. Volvimos a encontrarnos, aunque el contacto no lo perdimos comercialmente a través de la atención que le daban los vendedores especialmente, pero volvimos a encontrarnos ya en la década de los 90, pues como quiera que él venía acosado por problemas de orden público, por la insurgencia allá que le estaban sacando los mercados, lo estaban extorsionando con amenazas y cosas de este tipo, y algún día llegó al barrio La Francia, donde yo tenía la empresa, y tuvimos alguna conversación frente a que él ya quería trasladarse para la ciudad, estaba cansado de tantas situaciones atípicas, y me preguntó que si yo tenía algún lote, algún local, alguna para venderle. Sí, yo tenía en la 14 con primera ese local de la esquina, y llegamos a un acuerdo y se lo vendí. Él es un visionario era un visionario de tiempo completo. Se lo vendí, él construyó su supermercado y con tanto éxito que llegó el momento en que en ese negocio, por metro cuadrado, se presentó la mayor venta a nivel país por metro cuadrado de productos como de las empresas, de algunas empresas muy importantes, multinacionales, para no mencionarlas. De manera que, pues, ya con eso nos mostró, no solamente a mí, sino a la gente, a su clientela, a los proveedores, toda la capacidad que tenía de poder sacar adelante esas propuestas comerciales, además porque Empanadas también era una persona con mucho éxito, como quiera que tenía el mejor negocio en Abarrotes, además hacía compras de café, o sea que ya tenía mucho, mucho conocimiento, y aquí ya empezó a tener también mucho reconocimiento comercial. El segundo paso fue que yo tenía un supermercado, en ese momento se llamaba Semerca, en la 21 con Cuarta, al pie de la galería, y ya él también me ofreció compra por eso. Yo había pensado hacer eso que él hizo, y no pensaba hacerlo, sino que tuve algunos inconvenientes por amenazas y cosas aquí interiores, porque pues se decía que yo era una competencia desleal como distribuidor frente a que los señores de las tiendas, los supermercados, los mayoristas se sentían como que yo les iba a hacer una mala pasada comercial. Entonces, por eso no abrí esos negocios, pero pues llegó él a montar su intención de sacar adelante su proyecto comercial, y entonces también negociamos ese negocio, ese supermercado. Eso fue al cabo de 2 o 3 años después de que él ya había tenido en la 14 con primera ese negocio. Y la verdad que con mucho éxito, pues lo he seguido ya desarrollando, pero para nosotros la mayor ventaja es que comenzamos a tener una amistad muchísimo más estrecha, más cercana. Y desde luego, en este momento, y en ese momento, empezó a ser uno de los top 5 de los clientes. Y entre mis 5 principales clientes, de los 4.500 o 5.000 clientes que tenía, él empezó a estar en los primeros lugares. Y continuamos de esa manera apostándole a él, el apostándole al Tolima en lo comercial, en lo empresarial, en lo gremial, en lo social. Pero sobre todo ya se amplió de tal manera que consiguió abrió los otros supermercados y comenzó a generar mucho empleo. De manera que eso lo hacía ver a él como una persona que realmente se enamoró del Tolima y se enamoró de Ibagué. Y pues tuvo todo lo que cualquier persona con esa visión podía tener. Siempre estuvo muy comprometido con el desarrollo de la región. Era tan visionario como altruista, es decir, es visionario porque todo lo que él visionaba parecería como que lo estaba anticipando como el rey Midas, y altruista porque yo estoy seguro que él era de las personas que se sacaba el bocado de la boca para entregárselo a una persona que lo necesita. Entonces, con altruismo, siempre yendo al congénere como con la inmediatez con que tenía que suplir su necesidad.
Es la persona con una calidez total, con mucha humildad y un ejemplo de amor familiar. Conocí también su familia, desde luego ya tuvimos mucho acercamiento, ya mucho más familiar, y lo conocí de esa manera. Era un empresario muy perseverante e intuitivo y muy resiliente. Además, en algunos momentos tenía muy buen humor. En general era un gran ser humano, Harold. Sí, don José, una de las características de don Carlos es que pese a las dificultades, a los momentos difíciles, nunca perdió la serenidad y la tranquilidad para la toma de decisiones e impregnar esa tranquilidad y serenidad a su equipo de trabajo más cercano. Desde luego, Harold, y sobre todo, pues era, nos llevaba años luz de ventaja porque era muy calmado. Él no reaccionaba como de pronto podía reaccionar uno siendo repentista. No, era una persona que tomaba su tiempo para responder o para tomar decisiones. Y además, la admiración con él, porque era una persona conciliador por antonomasia. O sea, es una persona que no le gustaba confrontar, además con una lógica natural que le da reconocimiento. Además es una de las buenas costumbres, era un marido de buenas costumbres, además con mucha honestidad, con una rectitud a toda prueba. Eso le iba a consultar. Muchos destacan en sus negocios que no demoraba mucho negociando con él. Si podía, decía que sí, y si no, el no era inmediato y no empezaba a dilatar y a dilatar, que a veces suele ocurrir con algunos empresarios y comerciantes de Ibagué. Sí, correcto. Él tiene una característica muy especial y eso lo hizo tener mayor reconocimiento, Harold. En algún momento no se ganó solamente el aprecio de sus clientes, sino también de sus proveedores. Él le da prelación a las compras de las personas que producían la parte agrícola, pero no solamente era que le daba la prelación, sino que también sabía las necesidades económicas de ellos y les pagaba mucho, en mucho menor tiempo que a cualquier otro proveedor del que disfrutaba su plazo. De manera que pues eso lo hizo a él más integral, comercialmente hablando. Además, compartió con usted muchos momentos y hablábamos extra micrófono de vidas paralelas. Cuando usted sufrió los embates de la violencia, los grupos armados ilegales, él también los sufrió. Usted salió hacia una zona del mundo, hacia Norteamérica. Él buscó Centroamérica para buscar un poco de tranquilidad. Sí, desafortunadamente coincidió esa problemática, pues que era como tan común en todo el país, y entonces él se fue para Centroamérica, para Costa Rica, y yo pues tuve que salir hacia otros lares, Australia y Canadá con mis hijos. Pero bueno, la cosa es que como que compartimos esos malos momentos, dándole una identidad en la solución. De manera que pues también regresamos y seguimos siendo perseverantes, sobre todo. Don José, hablemos de esos encuentros habituales que usted realiza con los otros grandes empresarios, denominados cacaos de Ibagué, encuentros semanales donde habitualmente participaba don Carlos. Sí, claro, pues nosotros ya teníamos unas reuniones con un tiempo superior a 20 años, o sea, estoy hablando del siglo pasado, iniciamos estas reuniones y nos encontrábamos allí algunas personas que en alguna forma tienen mucha representatividad desde el punto de vista empresarial, el caso de Henry Escobar, el caso de Nelson Castro, el caso de Elías Acosta en su momento que nos acompañaba. Bueno, de pronto se me queda alguien más. Ahí hay una Alexander Copifan. De verdad que mira, un grupo de personas que teníamos una característica, y es que siempre estamos hablando en función de cómo mejorábamos, cómo aportábamos a la parte social, a la parte gremial, a la parte empresarial.
Y había un común denominador en todos, y es que ninguno de esos, de esas personas que nos reuníamos, yo no sé si bien o mal llamados cacaos, que me parece que yo no sé hasta dónde, yo diría que cacaitos, y nos reuníamos, pero ninguno éramos profesionales. Hasta ahora, pues, que ya comenzaron a participar los hijos nuestros, que ya son personas que tienen academia y cosas, pero nosotros, mire, esa generación, ninguno somos profesionales y hemos logrado, pues, por lo menos sacar adelante nuestros proyectos, también cumplir nuestros retos. La característica fundamental es la generación de empleo, desde luego tener esa conexión en la parte transversal entre los productores, los clientes nuestros y desde luego nuestros colaboradores, que son fundamentales. Pues don José A, pues muchísimas gracias por esta confianza, por aceptar este diálogo con Caracol Radio. Quisimos pues conocer ese punto de vista, ese otro ángulo que usted conocía, don Carlos Alvarado, teniendo en cuenta esa estrecha amistad que los unía por varias décadas. Gracias por compartir ese testimonio, especialmente con los oyentes de Caracol Radio, que siempre ven en usted, en don Carlos Alvarado, en todos los empresarios tolimenses, en un referente a seguir. Muy amable por compartir ese testimonio. Harold, muy amable, muchas gracias. Solo nos queda unirnos a su familia para hacer parte de ese equipo que continuará con ese inmenso legado en cabeza de Hortensia, de sus hijos y el resto de familia. Se nos fue un gran líder, de manera que, pues, pase en su tumba, fortaleza a toda su familia, a los empleados, a sus amigos y a sus allegados. Ahí está, hombres líderes. ¿Sabe quién es lo bello de estos hombres? Si ve tanta persecución y no escupen veneno, no están resentidos, no están llenos de amargura, serenos, tranquilos. Dios bendiga a estos empresarios nuestros, los que hacen grande al Tolima. Gracias, Harold Bonilla, nuevamente por ese material. Gracias por ese trabajo tan profesional y bueno, nosotros lo que hacemos es llevárselo a ustedes, porque a veces en el fragor de tanta cosa estas notas se pierden y a mí me parece que este programa, pero son cosas buenas, vale, para cosas malas, ahí están nosotros. Cumpleaños, Lenay Ramírez, Gustavo Rojas Ortiz, vean, mi amigo Gustavo está de cumpleaños, Azocel Tolima, Marcel Correa Forero, Oriana Martín, John Ceballos, Judicita Quiroga, bueno, así aparecen en el Facebook, ¿no? Yo lo leo como están. Diego Vera, Domicilio Dynamic, bueno, también para el Jaime H. Castro, también está de cumpleaños, Luis Antonio Sánchez, Mildred Martínez, estoy viendo porque estoy confirmando si ayer era que estaba cumpliendo años don Popilio Avendaño, oiga, está cumpliendo dos añitos ya, que nos puso mayorcito a Popilio, de todas maneras, un recuerdo y un cariño muy afectuoso para Popilio Avendaño. Y bueno, no se les olvide, a las 3 de la tarde buscan Mercacentro en Facebook y va a estar la Santa Misa de Exequias y Acción de Gracias por la Vida de don Carlos Alvarado. Y bueno, yo me quiero ir dejándoles música. Hoy tengo mucha música, mucho material. Mañana les traigo lo de Padre Linero y Cuento de Maradona. Por hoy les voy a dejar a nada más ni nada menos. Venga, como que llamó en vida a este hombre. Voy a buscárselo así de carrerita. Ay, caramba. Listo. Porque ya saludamos a don Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes. Soledad Atlántico, el 5 de noviembre. El querido Alci Acosta. Larga vida a este hombre. Juan Jorge Juri Olivera, él vivió en Colombia. Leonardo Fabio murió el 28 de mayo de 1938, hace 8 años se nos fue, el 5 de noviembre. Me voy a despedir con esta entrevista, disfrútela en vivo, de alguno de esos videos que están por ahí en el YouTube, caramba, para eso la tecnología, para utilizarla. Y bueno, yo coloco ahí, no tengo derechos de autor, don Google, don Facebook, no van a cobrar nada, simplemente eso es labor informativa y cultural. Mejor encerraditos que cerraditos, yo soy Carlos Gómez, el Monaguillo. Iban a estar ya como el primero, como el único, como el último. Dios bendiga a la Policía Nacional. Gracias. Esas fruticas podridas, pues que paguen lo que han hecho. Esa es la ley. Dura la ley, pero la ley. Pero el esfuerzo inmenso que hace la Policía Nacional. Y respetarla, porque ahí no respetamos la autoridad. Bueno, apaga y vámonos, dicen por ahí. Lo dejo con don Leonardo Fabio. Escuchémoslo. Siempre puedo escuchar este hombre, un hombre maravilloso. Gracias, Señor de los Cielos, por la vida de estos artistas que nos alegran la vida. Chao, chao. Leonardo Fabio.
Fuerte, cariñoso el aplauso para un artista de ayer y de hoy. Muchas gracias. Hoy es un loco, ayer tenía estas canciones de amor. Vamos a conversar un instante, a ver si es posible un par de taburetes. Taburetes y agua. Agua, agua. Vamos a ver si... Buenas noches. Te voy a presentar a nuestro amigo, asistente, Leonardo Fabio. ¿Un vasito de agua o...? Agua. Agüita. Sí, agua. ¿Y una flor? ¿Cómo? ¿Puede ir? Bueno, por supuesto que puede ir. Caramba. Eso no es precisamente agua. No importa. Gracias. Más de 20 años en la música, muchos otros haciendo cine, pero hace mucho tiempo que no hace cine. Hace ya 10 años. Y en el año 76 fue mi última película. ¿Y piensas volver a...? Yo creo que a mediados o a fines del año entrante, Dios mediante, voy a estar filmando, sí. En el reportaje decía que tú cantabas para hacer cine. ¿Vamos a tener que hacer varios siempre lunes o no? No es así. En rigor... La canción para mí es algo muy importante, yo la valoro. Yo sé que a través de mis canciones simples y sencillas, que son solamente pretextos para cantar, sé que estoy en el inventario familiar de casi todo el mundo de habla hispana. Y eso para mí es muy importante. Muy bien. ¿Dónde estás radicado actualmente? Yo estoy radicado en Colombia. Primero estuve algunos años en México, desde el año 76. Luego, por cosas del tino, fuimos a recalar a Colombia, que es un maravilloso país con una gente muy dulce, muy linda. ¿Colombiana? ¡Ah, no! No, es chilena. Pero tiene amigos colombianos. Y ya hace 6 largos años que estamos allá. Ahora, si Dios quiere, para enero o febrero estaremos nuevamente en Argentina, en Mendoza. Me parece muy bien. Pero lo que el público esta noche quiere... no, esperen, si van a aplaudir mucho. Lo que el público esta noche quiere es recordar canciones antiguas. Maestro, hay una que decía, fuiste mía... un verano. Es que me cuesta a mí decirlo, ¿ah? Esa canción decía así, dice así. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será. Lo que es el destino, ¿no? Si la mujer ese día a mí me hubiera dicho... No, no pare la música, perdón, maestro. Si ese día la mujer, en vez de decirme que no, me hubiera dicho que sí, yo no hubiera tenido motivo para hacer la canción, hubiera perdido un montón de plata. A ver, ahora canta el público, nosotros escuchamos. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¡Uy, qué lindo! Los quiero de verdad. Bien, aplausos. Uy, qué lindo regalo. Sí, la gracia de este programa es que el show lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Y cobramos todos al final, así que no te preocupes. Qué elegancia, hermano, la suya. Bueno, pero vamos a recordar otra canción que a mí particularmente me encantaba, que decía Ding Dong, las cosas del amor. Ding Dong, Ding Dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Ding-dong, será el amor. Cosa que yo muy bien de esta canción no me acuerdo, porque como no la hago nunca en los shows, esta es una canción que... ¡Ah! De verdad. Pero recordemos un poco a Carolita. Carolita. ¿Cuántos años de matrimonio? Carolita la conocí siendo casi una niña, era como mi hija. Ahora los años pasaron, es como mi madre, conoce todas mis pequeñeces. Suele suceder en los matrimonios. Claro. Ahora incluso hasta para competir debe ser, se puso a estudiar y este mes no. A fin de año tengo que ir yo a recibir el título de
doctora en filosofía e historia que está ya estudiando en Colombia. Me parece muy bien. A Carolita le guardamos un particular aprecio. La conocemos. Yo sé que a Carolita la quieren mucho en Chile, sí. Bueno, hay una canción que dice, o quizás simplemente te regale una rosa. ¿Yo puedo hacer la parte de Carolita? Claro. Perfecto. Esa canción. Uy, cuántos recuerdos. Hoy corté una flor. Esperando a mi amor. Y yo vivía tu vida. Presurosa la gente pasaba, corrí. Y desierta quedó la ciudad. Pues yo vivía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Esta tal vez de todas mis canciones sea mi canción predilecta. Nació un día, un amanecer a las 4 de la mañana de hace ya 20 largos e irrecuperables años, pero su bautismo lo tuvo acá en Viña del Mar. Era una época muy dura para mí porque andaba mal del bolsillo, que es la víscera más sensible que tiene el hombre. Pero a partir de Viña del Mar, esta canción produjo el milagro de hacer de los aviones una rara alfombra mágica que me entró a llevar por todo el mundo de habla hispana. Y gracias a esta canción, yo estoy seguro que cuando me llamen para no retornar, muchos de ustedes me van a recordar a través de esta mi canción más simple, mi canción más querida. ¿Eh? Porque yo corté una flor. Y yo vi la lluvia. Esperando a mi amor. Y yo vi la lluvia. Que me alegre tu canto. Que me alegre, tu risa. Que se alegre el silencio, tu mirada y la mía. ¡Uy, qué lindo! ¿Cuántos recuerdos, verdad? ¡Qué bien, qué bien! Todos hemos recordado. Vamos a hacer algo. ¿Alguien del público quiere alguna canción en particular? ¿Cuál? Ella viene después. Ella viene después. Eres muy triste, ¿no? Esa era una canción también muy querida, pero esa la tengo incorporada en los shows. Cuando yo hago los shows, bueno, por lo general canto todo mi repertorio clásico y alguna de las nuevas también. Maestro, la tristeza es mía y nada más. ¡Mucho ritmo! Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y solo el amor. Quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor. Vivo mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. ¡Ah! ¡Aplauso! Leonardo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a vos. Y yo creo que está claro una cosa. Está claro algo. Ella no te olvidó, definitivamente.